Con el profesor Facundo Caminos hablamos del saldo que ha dejado la edición 2017 de la Copa Yapeyú. Ha sido un saldo muy exitoso. La verdad que estamos muy contentos, muy conformes por el trabajo realizado desde todo el equipo de dirección, más todos los profesores de educación física y los distintos docentes que también colaboraron para que esta fiesta sea un éxito. Hemos tenido entre alumnos nuestros y alumnos invitados más de 850 chicos, 6 disciplinas, 12 colegios, así que estamos muy conformes y la verdad hemos pasado una jornada ideal, atendiendo de que hasta el tiempo acompañó, porque por ahí en algún momento estuvo amenazante, pero sin embargo el nubladito también hizo que la jornada sea mucho más amena y bueno, podemos compartir un día puro deporte desde las 8:30 de la mañana hasta las 17:30, así que estamos muy conformes. Una Copa Yapeyú que además tuvo un gusto diferente. Las instalaciones ya van perfilando lo que es este campo deportivo realmente excepcional. Sí, la verdad se ha trabajado mucho. Eso también hay que darle crédito a toda la gente que está encargada de obra con respecto a este renacer del campo deportivo, porque se han inaugurado y se han dispuesto las instalaciones de la mejor manera posible, ya con el edificio funcionando a su totalidad, también el quincho donde de ahí se hicieron los box para que los distintos alumnos puedan tener su refrigerio, también los almuerzos, los playones deportivos también funcionando a pleno. Se ha trabajado mucho y todavía le falta, pero estamos muy conformes de que la gente vea el cambio, vea todo lo que se está invirtiendo y bueno, y lo bien que está quedando nuestro campo deportivo. Una Copa Yapeyú que no tiene techo, todos los años siempre algo lindo que atrae y la presencia de colegios y alumnos siempre increciendo. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos muy conformes. Termina la Copa y hacemos una evaluación sobre lo bueno que se hace o que se haya hecho. Hay que seguir mejorando, se van haciendo distintas observaciones para mejorarlo al año siguiente. La verdad que hay un equipo técnico muy importante y que tiene un muy, muy buen ojo crítico. Por eso, muy bien tus palabras, esta Copa no tiene techo, porque año a año la seguimos mejorando, a pesar de que las cosas hayan salido de manera excelente, siempre hay algún detalle para mejorar y eso es lo que hace que año tras año el éxito, digo, no esté garantizado, pero esté muy cerca de conseguirlo. ¿Qué diferencia con respecto a la primera Copa? Sí, la verdad que sí, ya vamos por la edición 14ª. Y uno ve lo que fue al comienzo, si bien siempre hemos tenido el privilegio de tener un campo deportivo único en la ciudad de Corrientes, pero verlo ahora como está y acordarse de cómo se arrancó, a uno le llena de orgullo ver el crecimiento que ha tenido el Colegio Yapeyú en todo este tiempo.